saludo, les doy la bienvenida a este capítulo número 32 de Lugares. En total hemos recorrido 30 espacios hermosos que tienen narrativas muy diferentes, historias de emprendimiento, de turismo, también de naturaleza. Les cuento que el primer capítulo fue el de bienvenida y este es el capítulo de despedida. Lugares les agradece por haberse conectado con este espacio que pretende, además, que usted reconozca el territorio, que lo quiera, que se apropie de él, que tenga ese sentido de pertenencia que necesita para poder ser protegido. Proteger la naturaleza, pero también proteger esas raíces, esas tradiciones, ese patrimonio que configura nuestra historia en común. Visitamos en total 8 veredas, 6 municipios que rodean Sonsón y varios espacios de la cabecera municipal que comprenden un espacio de interés para sonsoneños, pero también para los turistas. Les conté cómo llegar. Hice bastantes recorridos con precios de transporte, estado de las carreteras, un poco sobre las flotas que están disponibles para ese trayecto o las formas de llegar. Divertidos viajes que me dejan demasiados aprendizajes y que por supuesto hacen parte fundamental del programa. Recuerden que había una crónica de recorrido, esa crónica que nos llevaba finalmente a ese lugar elegido. Veamos entonces a continuación una recopilación de esos caminos que andé, que caminé, en los que me fui en moto, en chiva, también en carro. Estuve en varios medios de transporte, pero se darán cuenta en este recopilado que unas cosas son más constantes que otras, que caminar y andar en escalera, por supuesto, son las más representativas. Viajar se vuelve para muchos una necesidad, un gusto adquirido que comprende buscar constantemente nuevos caminos. Hay que estar dispuesto a sortear situaciones que van surgiendo durante los viajes, dejarse también sorprender por situaciones incómodas y darles el valor de aprendizaje. Cada medio es un universo y una forma de viajar o hacer recorridos. Caminar es mi preferida, un trayecto con calma y a mi ritmo. Permite contemplar más detalladamente. Luego, la escalera, como una opción más práctica, fue el medio más usado. Me llevó a lugares lejanos, con carreteras complejas, y me permitía sentir el aire en mi frente y ver de forma más amplia esos hermosos paisajes. Los demás medios fueron igualmente valiosos, aquellos compartidos, experiencias diferentes que en su esencia me permitieron nuevas aventuras.
La edición de este programa ha estado a mi cargo y desde el principio he tratado de poner ese toque mío, esos gustos, ¿cierto? Esas aficiones que tengo precisamente por los viajes, cómo vivo yo esos viajes y con qué ojos los miro. Pues les cuento que la contemplación y el paisaje sonoro es algo que tengo muy interiorizado y que busco, entre otras cosas, mostrar en este programa. Ustedes pueden darse cuenta que hay planos muy largos, con una cámara estática que nos quiere mostrar paisajes, por ejemplo, animales, detalles en la decoración de espacios cerrados, pero esa contemplación que nos permite encontrar respuestas, si las estás buscando o simplemente apreciar. Apreciar lo bello que hay ahí, buscar una historia tal vez. Entonces, ese ejercicio con la cámara, ese ejercicio de enamorarnos de esos lugares a los que llegamos, digamos que ha sido uno de los momentos o uno de los ejercicios más enriquecedores de hacer este programa. Por eso, a continuación les voy a mostrar precisamente esas imágenes que dentro del quehacer de todos estos 30 sitios visitados me han permitido observar. Entonces, a continuación, quédense un poco también ustedes para observar esos lindos paisajes que tuvimos la oportunidad de visitar. ¿Y dónde dejamos la contemplación? Interioricé la contemplación, ver los detalles y tratar de descifrar las historias que se esconden, o al menos imaginar algunas. Encontré una magia inmensa, pues desde que empecé a recorrer Sonsón y municipios cercanos, no dejo de sorprenderme. Riqueza que no tiene que ver con el dinero y que a la vez es vulnerable a la ambición.
Me he perdido en atardeceres, caudales, formas de todos colores. Este lugar es bellísimo. Además de su inmensa belleza, este territorio está repleto de tradiciones, resistencia y esperanza. Podemos decir que Lugares tiene tres momentos básicos. Ese de decirte cómo llegar a los espacios. Dos, observar y hablar un poco de la historia que configura la comunidad en la que está situada ese espacio. Y tres, los testimonios. Algo muy valioso precisamente para nosotros poder entender esas dinámicas del territorio. Las entrevistas, las conversaciones con las personas, no es solamente hablar del territorio, también hablar un poco de ellos, de sus historias personales, de sus experiencias precisamente y cuál es el impacto que tienen en aquellos espacios o lugares que hemos visitado. Para mí ha sido muy valioso poder conocer y conversar con esas personas, porque como se los he dicho siempre y se los dije en el programa pasado, los lugares también son personas y son ellas las que le dan vida a muchos espacios que visitan. Entonces, veamos a continuación los apartes de algunas entrevistas. No hay espacio para poder mostrarlos a todos, pero les doy un agradecimiento a ustedes por su tiempo, por su conocimiento, por esas palabras que brindan ante la cámara y esas historias que ustedes querían dar a conocer y compartir con los televidentes. Yo me acuerdo de las casitas que habían cuando yo llegué a hacer Resonar, que yo conocí los primeros dueños de esas casitas. Cada uno compraba el lotecito de los solares y venían y armaban la casita. Pasaba mucha gente por todo esto. Venía de Aguadas, la avenida de Aguadas, la avenida de Los Medios, la avenida de por allá del río de Arma. Y estos caminos que tenemos acá, aquí hay tres caminos, ¿hacia dónde llevan esos caminos? Vea, el uno va para Guamal, el otro va para la represa y el otro va para Don Sol. Había que dar 2,5 millones para tener derecho a participar de, digamos, del barrio y hacer uso pues, de las casas ya como propietarios. Ese tema de ese valor inicial excluyó muchísima gente. Excluyó y sacó a mucha gente que inclusive trabajó con una explanación y no alcanzaron. Yarumal nace o viene de origen de un árbol que se llama el yarumo. Entonces, en honor a ese árbol, según pues lo que me cuentan pues los abuelos, porque cuando yo llegué a ir por acá, pues ya se llamaba Yarumal y ya había toda una comunidad. Pero entonces, según la historia, es que el origen del nombre de la vereda viene a partir de ese árbol, que en un principio habían muchos, pero ya hoy en día, pues por el tema de la industria, del campo, pues que se está explotando de tal forma, los árboles han desaparecido mucho. Entonces, hay contados árboles de yarumo en el territorio.
como digamos al principio del recorrido, pues este es un lugar que tiene buena cobertura boscosa, tiene buen ecosistema pues de bosque, entonces es apto para el avistamiento de aves. Para hacer avistamiento de aves normalmente hay que madrugar, porque las horas en las que hay más actividad son pues la de las madrugadas o en las tardes también. Se requiere pues de unos binoculares y de una guía para identificar las especies, y también de una libreta para tomar apunte de los que se van observando, ¿cierto? Esto es un hobby realmente, la mayoría de personas pues que hacemos avistamiento de aves lo tomamos como un hobby, aunque también se hace pues para trabajos de investigación relacionado con las especies, las poblaciones y las especies que hay relacionadas a las aves, como las orquídeas o bueno, algunas especies pues de plantas específicas de las cuales las aves son dispersoras de semillas. Siempre hay una conexión entre los ecosistemas y entre la biodiversidad también. Entonces acá podemos ver diferentes especies de colibríes, de otras especies que se llaman tángaras, ¿cierto? Hay mucha diversidad, tenemos alrededor de unas 70 especies de aves diferentes en este recorrido. No siempre se van a ver pues esa cantidad de especies, y de acuerdo al clima también pues uno puede hacer el avistamiento. Normalmente es más apto cuando ha hecho una noche fría, lluviosa, y amanece haciendo un día soleado, porque ya salen a tener más actividad. Entonces, bueno, vamos a empezar a hacer pues como el registro de las especies que veamos el día de hoy, y les vamos mostrando en la guía cuáles son las que hemos visto. Estamos nosotros garantizando, si hacemos un buen trabajo, de que esta planta nos va a durar 20 años en producción, en 3 ciclos. No es que los 20 años yo deje ese árbol y me va a quedar 20 años ahí, no. Son 3 ciclos en donde cada 7 años yo lo que hago es una poda, que se llama soca, la conocemos acá tradicionalmente, y a los 7 años vuelvo y soqueo. Cuando se cumplen el copo. Los 20, sí, se corta bajito, no, para que abajo, retoñe, una poda para que retoñe. Ah, ya, queda un palito por ahí así. Eso, y retoña y sigues produciendo. 20 años ya tenemos que volver a tomar la decisión de volver a seleccionar semilla, volver a sembrar la chapola y volver a sembrar el lote. Invitamos a todas las personas que nos ven por los diferentes medios de comunicación a que vengan, visiten este bello territorio. Nosotros los unitenses estamos prestos a colaborarles y hacer que se sientan como en casa. Tienen muchas cosas por hacer, desde la cultura, la gastronomía, rutas turísticas. Así que vengan, compartan y lleven un pedacito de nosotros en sus corazones. Claro, total, una conexión tanto actual como de antepasados y ancestrales, porque este fue el paso obligado de la colonización que venía desde el oriente antioqueño, Santuario y todos esos pueblos alrededores, Sonsón, y luego de Sonsón se fueron abriendo hasta esa zona, yendo hasta lo que ahora es Pensilvania, y luego por ahí se iban a lo que es ahora Dorada, o llegar al puerto de Dorada. Entonces es importantísimo, tanto ancestralmente como actualmente. De hecho, la carretera que hay de Sonsón a Dorada actualmente, esa carretera era el único paso obligado, carretera obligada que había de Medellín a Bogotá, que cuando eso se llevaba un carro para ir de Medellín a Bogotá 23, 24 horas más o menos. Acá hay como, no sé qué será, una leyenda, un mito urbano, de que la Unión era como una represa, sí, una especie de lago gigantesco, porque esto aquí, pues siendo muy en la cumbre, está todavía bordeado por montañitas, y que se desaguó por ahí. ¿Por dónde? Por ahí, por entre esas dos montañas, que hay como un hueco. Ahí se ve.
sino que siempre pues acompañados de la conciencia ambiental, de no dejar basura, antes tratar de bajar la basura que encontremos, y no, con mucho respeto y amor por lo nuestro, porque las faldas de Capiro es donde habitamos, pues los que vivimos aquí en la zona urbana. Sí, nosotros habitamos Capiro. Claro. Yo no había caído en cuenta de eso. Nosotros habitamos las faldas de Capiro. Esta es una sentida despedida, con mucho amor, con mucho cariño para todas las personas que me permitieron poder llegar a sus hogares y transmitirles estos sentires, estas ideas, este amor por el territorio, porque el objetivo del lugar es, siempre ha sido, el reconocimiento del territorio, precisamente para que nos apropiemos, lo defendamos, lo queramos, lo cuidemos bastante, y que estemos conscientes de todos los peligros y todos los riesgos que constantemente hay aquí. Está el monocultivo, está la minería, están las hidroeléctricas, ahí están, latentes. Y ustedes como ciudadanos y habitantes de este territorio están invitados a defender eso, porque es nuestro, porque este territorio es de todos, y asegurar la preservación de la naturaleza, también la preservación de nuestra seguridad alimentaria, es un trabajo que nos debemos tomar muy en serio. Gracias, por supuesto, también a las personas que desde sus diferentes roles me han apoyado con este programa. Desde el canal Sonson TV, a Cristian, su director, por haber creído en mi trabajo y permitirme hacer este programa con total libertad. A mis compañeros también del canal, que han sido un apoyo muy importante también para la creación del contenido. Y a mis amigos, mis familiares, por estar ahí, ¿cierto? Por estar ahí apoyando al pie del cañón, digámoslo así, por apoyarme desde un consejo, desde un ánimo, por supuesto desde el amor también, que es muy importante. Gracias infinitas a ellos, a mi madre, que es mi gran fan, eso también es para ti. Y bueno, me voy muy contenta, muy satisfecha, porque Lugares me permitió vivir experiencias muy chéveres. Digamos que hacer este programa fue todo un paseo, literal. Viajé por muchos espacios, tuve la oportunidad de conocer personas muy interesantes, ver paisajes hermosos, comer rico, bueno, infinidad de situaciones que fueron todos una oportunidad de aprendizaje. Y como les estoy diciendo que pasaba muy bueno en el programa, entonces al final les dejaré unos bloopers para que vean cómo nos divertíamos y nos estresábamos y una cantidad de situaciones que también podíamos vivir. Muchísimas gracias. Seguiremos difundiendo el programa. Estos 30 capítulos seguirán difundiéndose. Entonces no olviden seguir las redes sociales. Vamos a pasar a partes, fotografías, cosas bellas que se han podido vivir a través de la creación de este programa. Gracias nuevamente, los abrazo con mucho, mucho amor y espero que nos podamos ver en otra oportunidad. Chao, chao. Está corriendo. Y acción. Listo, entonces. Probando, probando. Otra vez. Ah. Hablar boas, ahí sí. Para eso sí están listos. 3, 2, 1. Y ustedes serán testigos de que me equivoqué otra vez. Esta es la última, sí. Ya no me equivoco más. Y preservan este lugar hoy. Días en la Unión. Este viaje por esta... Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Repetimos. Oiga,
que a veces está como difícil de ignorar a la cámara. Sí, difícil, obvio, como ver. Y esos detalles sobre las caminatas. ¡Ay, mis hijos! De las caminatas hacia la... detrás de cámaras.